por Río Natura Monbus sigue medrando. Esta semana duplícase o número de compromisos. Valladolid elabora el cucha. A Valladolid chegará o cadro valladolidista tras asinar a cuarta victoria da campaña. Iso será o Benres. O domingo recibirá o laboral cucha nosar, partido que vai ofrecer a Guéduas da Galega. Ainda co recordo da última actuación de Alberto Corbacho. Alberto Corbacho afina sempre a súa puntería ante Unicaja. O sábado reventou de saída o encontro dende a liña de 3. Rematou con 21 puntos e 27 de valoración. A súa segunda mellor actuación na CB, só detrás da que protagonizara o ano pasado contra este mesmo rival. Se me ha dado bien Unicaja e, bueno, en este caso, pues, este año ha sido aquí en casa, el año pasado fue en Málaga y bueno, yo lo que intento es aportar a lo máximo al equipo, intentar hacer lo mejor posible cada jornada y bueno, esta ha tocado la mejor. Tras la victoria ante Unicaja, llega a semana más exigente de la temporada con 2 partidos en 3 días. Hay que prepararse bien físicamente y mentalmente para 2 situaciones diferentes, pero bueno, ahora hay que pensar en la del viernes y luego ya después de Valladolid pues ya tenemos pues, un día para preparar el caja laboral. Non se fía o Río Natura Monbus do Valladolid. Cerra portelos da Liga cunha súa victoria e o peor equipo da CB en tiros de 2, asistencias, defensa e valoración. Yo lo que van a intentar hacer es cambiar lo antes posible y ahora pues nos toca a nosotros jugar contra ellos en su casa, así que con todo el respeto del mundo y pensar que jugamos contra uno de los grandes, contra el Barça, contra el Madrid y salir con la misma intensidad que tuvimos contra Málaga. E rematamos coa promoción feita polos xogadores do Río Natura Monbus para estimular o aumento dos abonos para a segunda volta. Fixérono o son dunha gaita, dunha pandereta, e metidos de cheo nas tradicionais músicas galegas co inesquecible Pousa Pousa. Guatavena, meu compadre, fui polo vento, vim polo aire. Guatavena, meu compadre, fui polo vento, vim polo aire. E como cosa de encantamento, fui polo aire, vim polo vento. E como cosa de encantamento, fui polo aire, vim polo vento. E pousa, 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 e non me toquen aquela pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. O Río Natura Monbus quere brindarlle a súa afección a quinta victoria da temporada. Xoga na pista do Valladolid, o último clasificado. Moncho Fernández pide que se respete o rival. Exceso de confianza, a nada lle teme máis Moncho Fernández en vésperas de se enfrontar co Club Baloncesto Valladolid, pecha cancelas da categoría cunha soa victoria en 11 partidos. La mejor forma de respetarte a ti mismo é respetar aos demás, ¿no? Entonces, el que ellos no estén en una posición buena o que no hayan obtenido un número de victorias, que estén de últimos, etcétera, etcétera, para nada indica que vaya a ser un partido fácil, ni mucho menos. Insiste o técnico, o Río Natura Monbus vede conseguir unha convincente victoria ante Unicaja e os pucelanos son o peor equipo da liga en tiros de 2, asistencias, defensa e valoración. En malia iso. Es un equipo con calidad, tiene jugadores con calidad. Entonces, si no lo respetas, pierdes, seguro. Y nosotros no somos nadie para no respetar a nadie. E a clave do partido centrarase nos enfrontamentos individuais. Nos emparexamentos individuais vai haber moita tensión, porque por aí vai a ir o partido. Estou convencido que vai estar no aspecto defensivo e que vai a exixir moito. A Liga concentra 2 xornadas en pouco máis de 48 horas. O domingo chega o Saro Laboral Cucha, un dos grandes, pero pro Río Natura Monbus ese partido pertence a un futuro remoto. Para mí, solo existe un futuro e es Valladolid. Pois que non estará en ningún dos 2 partidos é Iñaki Sanz, que segue con problemas no xeonllo. O rival do Río Natura Monbus é un club con moitos problemas deportivos e económicos, pecha a Liga Endesa, o Valladolid xa cambiou a 5 xogadores e o seu futuro non está nada claro. O Valladolid loita por superar unha situación crítica. Con son a vitorios de Ricard Casas ven de longe a salvación e iso podes facer aínda máis perigosos. Ganando unos partidos todo pode cambiar e aí está o nuestro punto de luz e aí está o porqué cada día hemos de levantarnos. No banco Casas chegará aos 250 partidos na Liga CB, un rexistro ao alcance de moi poucos.
O técnico intenta sobrepoñerse os 5 cambios feitos xa no plantel, o último onte mesmo, para recibir os galegos. Es un buen equipo. Ha cambiado bastante en relación al año pasado, pero continúa manteniendo una línea muy, muy, muy concreta. Veremos si os de Moncho aproveitan o mal momento dos castelans.